Pues la escritura dice, sí, todo aquel que en él creyere, sí, no será avergonzado. Ok, está pago, está Oye, bien. No hay forma de que cuando tú creas, o sea, tú puedas creer a la, sí, palabra, tú serás avergonzado. Eso es así, es verdad. Todo aquel, dice la escritura, que cree a lo que Dios ha dicho, no será avergonzado. Muy no grande. Lo que digan otra, la gente, no. No, 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 no. Aquí no, Dios, la escritura Dios, dice, Jesús, todo aquel que crea en él no será avergonzado. Entonces, si nosotros creemos a lo que dice la palabra, sí, no seremos avergonzados. Amén, de eso se trata. Amén. Entonces, nosotros invitamos a las personas a que suban al arca, claro, que se suscriban al canal, por que favor, sean partícipes de este proyecto. Si tiene hecho alguna, de corazón, claro, ahí está mi, para oración, predicación, claro, ahí en pantalla. Claro, y en la descripción está también su contacto. Ahí está mi número de teléfono. Claro que sí. Y la iglesia. Algo de corazón, el hermano Carlos no cobra ni un peso. No, pero para nada. Eso entonces, para que entren al alca. Estamos allí en la iglesia, la pastora Miriam Regalado, mi esposa. Claro. Estamos trabajando con la comunidad en San Luis. Sí, muy importante. Invitando a la gente a que suban al arca. Y no arca. Todo está perdido. No, no, todo está no perdido. El arca de Cristo. Dice aquí el apóstol en Romano que si tú crees en esto, no serás avergonzado. Eso es importante. Oye, Dios no te va a avergonzar. Es al contrario. El que se humilla, Dios lo ensalta. Más el que se ensalta, no, Dios para, lo humilla. Un cocotazo. No, porque Dios mira de lejos al altivo. Ok, verdad. Dios mira de lejos al altivo, pero mira de cerca al humilde. Al humilde. Dice perfil la escritura, bajo. Dice la escritura que él no rechaza un corazón contristo y humillado. Así es. No, él no rechaza eso. Entonces, sube al arca, el arca es Cristo. Entonces, amén, amén, me gusta. Vamos al texto ahora, Claro. Vámonos ahí en pantalla. Vamos con Romanos, seguimos con el apóstol. Romanos capítulo 10, verso 8 dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oye, la palabra de fe que predicamos. Vamos a ver. Dice el 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, sí, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy importante. Hay un metamensaje ahí, no es de que de boca, es de corazón. Dios. Cuidado, es un gancho. Dice aquí que cerca de ti está la palabra. Exacto. Oye, ya tú la tienes en el celular. Sí. En la iglesia. Exacto. En el carro, en el trabajo. La ya, Biblia física. Oye, donde quiera ya. Cerca de ti está la palabra. Exacto. Entonces, como ya, mira, nosotros tenemos este podcast, claro, para que la tecnología llevando la palabra. A todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, cerca de ti está la palabra. Entonces, okay. ¿Qué dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, las dos cosas. Cuidado con eso. Número uno, ¿qué dice el verso en el 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, vamos a pararnos ahí. Ok. Tú tienes que confesar con tu boca, tú, que Jesús es el Salvador del mundo, sí, que Jesús es el creador de todas las cosas, que Jesús es el enviado, es el ungido, es quien murió por tu pecado. Salvador. Entonces, tú tienes que confesar eso con tu boca. Exacto. Tu boca. Desahogarte. Ok. Pero tú tienes que confesarlo. Claro. No te puedes quedar callado. No estamos en nada. Tienes que confesarlo. Exacto. Esa confesión tuya es una convicción real y una verdad dentro de ti de que Jesús es tu Señor. Exacto. Tú tienes que sentirlo. Claro. O sea, no solamente decirlo de boca. Exacto. No. Exacto. Ahí que está el truco. No. Porque acuérdate que Jesús le dijo a los fariseos, sí, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Se la sabía toda. ¿Entiendes? Se la sabe toda. No, esto sin cotorra. Entonces, claro, sí. Tú tienes que confesar, creerlo. La palabra confesar es creer que Jesús es tu Señor. Exacto. Entonces, luego que tú crees eso, que tú crees eso, entonces, sí, ahora tú con el corazón, vamos a ponerlo en pantalla. Claro. Oye, que lo sí, que adelante. Dice, oye lo que dice, y creyera en tu corazón, exacto, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Exactamente. Fíjate, ahora viene, ahora viene la salvación. Entonces tú tienes que creer eso en tu corazón. Sí, de verdad. La palabra corazón es tu ser. Porque sí, acuérdate que el corazón es lo que hace que bombea sangre. Exacto. Tú ves,
tú tienes que creer, tu ser tiene que creer de que Jesús, Dios lo levantó de entre los muertos. Al tercer día resucitó, te dio salvación y vida eterna. Y tú crees eso en tu corazón. Exactamente. Tú lo crees. De verdad. Oye, y lo confirma, y lo predica, y lo vive. ¿Por qué? Porque por sus frutos lo conoceréis. Amén. Por sus frutos lo conoceréis. Entonces, oye lo que dice ahora el verso. En el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Sí. Con el corazón tú crees para justicia. Él te justifica. Sí. Él es el único que te puede justificar. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí, la combinación perfecta. Óyeme. Boca y corazón. El corazón, la justicia, oye, la salvación de tu alma. Entonces, tú lo único que tienes que confesar con tu corazón, con tu ser, con tu boca, de que Cristo fue levantado de entre los muertos, sí, te dio salvación y vida eterna. Amén. Entonces, es allí en el Calvario que está la salvación de vuestra alma. Entonces, amén, por eso yo siempre voy a recomendar a los que siguen a Pocas en el Arca, claro que sí, a que busquen a Cristo, a que busquen su palabra, a que confiesen. Oye, y dice el verso que no serían avergonzados. Para que tú veas. No serían avergonzados. Para que tú veas. Y dice que cerca de ti está la palabra. Claro. Ya no hay excusa, porque cerca de ti está la palabra. Digo que no me lo dijeron, eso está ahí. En el internet, la tecnología, en la iglesia, en la calle. Oye, ¿cuánta gente? La palabra. Sí. La palabra. La gente que da los papelitos, la Biblia en no, papeles. No, es que no, tú, es que Dios. Que tú en un parque te lo dan. Oye, toma. Nadie va a tener excusa delante, exacto, del Eterno cuando Él venga en su reino. ¿Por qué? Porque él ha anunciado este evangelio. Amén. ¿A través de quién? De la gente. De exacto, la gente. Exacto. Porque los como siervos. Fue una persona que pecó, acuérdate que fue Adán pecó. Entonces, exacto, él hombre. Utilizó a un hombre en carne, pero siendo Dios, a Jesús, sí, para entonces llevar el evangelio a todo aquel que en él crea, sí, oye, no tendrá, oye, el que en él cree no tendrá condenación, un palo, sino vida eterna. Amén. Entonces, ¿dónde está la condenación? Cuando tú no crees a la palabra. Ahí es que empieza el bobo. Ahí es que empieza. Entonces, ahí el Pablo, bobo. El apóstol Pablo, te está explicando dos cosas aquí, Pablo. Sí. Tienes que confesar con tu boca. Sí. ¿Verdad? Confesar con tu boca y creer en tu corazón, en tu ser. Combinación perfecta. Esa es la combinación. Entonces, amigos que nos escuchan, te invitamos a que sigan a Cristo, áncrate en la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Así es que, salvación, bendición y vida eterna. Y síganos en las redes. Eso es así. Miren, me gustó mucho eso porque eso aplica a mucha gente que de boca, predicando y que de boca, pero de no, corazón no tienen nada. Tienen este un pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No, y lo grande es que Dios y Jesucristo ven desde allá arriba quien es de boca y no es de corazón. ¿Y tú sabes qué Jesús le va a decir en aquel día? Cuando llegue el día. ¿Qué tú crees que le diría? Oye, platanado rápido. ¿Qué es lo que? Ellos van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos. Señor, sí, en tu nombre de boca, y tú sabes qué Jesús le va a decir en aquel día. Tú eres un bacano, entonces. Apartado de mí, hacedores de maldad, no le conozco. Y después va a decir, me equipra, Pocas estudios.